Buenas noches, bienvenidos todos a esta sesión clínica de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax que retomamos en el día de hoy. Seguimos hablando de COVID, pero esta vez queremos ir más allá del respirador, más allá de la oxigenoterapia. ¿Qué pasa cuando ese paciente que ha tenido infección por COVID es dado de alta y termina su convalecencia y quiere retornar a su vida habitual y se encuentra con muchas limitaciones y en varios frentes? Para hablar de rehabilitación, nos acompaña esta noche el doctor Jorge Luis Quintero Barrios. El doctor Jorge es internista, neumólogo, experto en hipertensión arterial pulmonar. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros e ilustrarnos sobre el tema. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Vamos a empezar la presentación. Quiero confirmar si están viendo la presentación en este momento. La estamos viendo. Perfecto. Bueno, la idea en la noche de hoy es hablar un poco acerca de la rehabilitación pulmonar en pacientes que han tenido la infección por SARS-CoV-2. Y la primera diapositiva es un poco de lo que hemos visto y conocemos de el importante compromiso pulmonar que a menudo tienen los pacientes con la infección. Y realmente, digamos, así como pacientes tienen un espectro grande de presentaciones clínicas, así mismo a lo largo del tiempo los síntomas pueden presentarse de mayor o menor grado, dependiendo pues si ese paciente fue un paciente con una enfermedad más severa que requirió ventilación mecánica invasiva, el uso de técnicas de oxigenación adicionales como por ejemplo la tecnología con ECMO, si este paciente fue ventilado con ventilación no invasiva o con cánula nasal de alto flujo, o si este paciente solamente requirió hospitalización con oxígeno suplementario, o si se manejó el paciente en casa, sin importar, digamos, realmente qué tan importante fue el compromiso. Básicamente en todos los pacientes post-COVID podemos encontrar síntomas que son comunes, como los síntomas cognitivos, en los cuales hay una alteración de la memoria y de la atención, síntomas psíquicos como depresión, ansiedad y estrés postraumático, alteraciones cardiovasculares con la presencia de una hipercoagulabilidad o de compromiso cardíaco, los síntomas respiratorios como disnea y sensación de limitación del esfuerzo, la falta de fuerza, la pérdida de fuerza muscular. Definitivamente estos son síntomas que vamos a ver en mayor o menor grado sin importar la severidad del compromiso inicial de la enfermedad. Y se estima realmente que un 50% de los pacientes hospitalizados van a requerir un cuidado especializado luego de la hospitalización y que debería reiniciarse en los siguientes días o semanas luego de la hospitalización un programa de rehabilitación para poderlos rápidamente llevar a un estado más normal. Esto hay que entenderlo, realmente es un terreno fluido y mucha de la información que les voy a presentar está basada en más que en información con muchos pacientes, está basada en lo que suponemos que es mejor para los pacientes que tienen la infección. Digamos que hay una cosa en común o síntomas en común en los pacientes que han estado en cuidado intensivo, esto que se llama PICS, que es el síndrome luego de estar en cuidado intensivo, tiene 5 puntos que nosotros vamos a tener que tratar: la depresión, la disnea, el dolor crónico, la limitación física y de la calidad de vida del paciente. Entonces, hay un término que ha sido acuñado durante pues, el año anterior y es el long COVID o COVID largo. Básicamente lo que nosotros encontramos es
que los síntomas de los pacientes que tenían en fase aguda, que tienen la infección, permanecen algunos de esos síntomas luego de que la fase aguda termine. Y eso depende, digamos, del síntoma, lo vamos a encontrar en mayor o menor porcentaje en la fase tardía de luego de la infección. Lo más frecuente que encontremos después es la fatiga y la disnea, pero además presentan los pacientes dolores articulares, dolor torácico, la persistencia de la tos, la persistencia de la anosmia, rinitis, digeusia, dolor de cabeza, hiperproducción de esputo y mialgia, entre otros síntomas, están presentes luego de terminar la infección hasta en un 50% de los pacientes. Y este es un, digamos, una viñeta de un paciente que tiene la infección a principios de abril del año anterior. Inicialmente, digamos, él y su grupo familiar se enferman y el único que terminó, digamos, como con síntomas un poco más severos en la fase aguda fue el paciente de la viñeta. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, él se daba cuenta que no existía para él la posibilidad de volver a hacer lo que normalmente hacía, que el ejercicio que hacía antes, digamos, se le hacía más difícil de realizar y que se continuaba sintiendo de esta manera por las siguientes semanas luego de la infección. Recordemos que en abril realmente estábamos como muy iniciando esto y no estábamos muy seguros de por qué estos síntomas persistentes se presentaban en los pacientes. Luego de algún tiempo este paciente empezó a tener fiebre, con sudoración nocturna, con dolor de cabeza persistente, dolor torácico, con disnea episódica, y esto de nuevo, un paciente que no requirió hospitalización. Finalmente, digamos, este es el tipo de cosas que pueden pasar. Este paciente de hecho vuelve a perder el olfato, a pesar de que inicialmente había mejorado el sentido del olfato, él vuelve a tener anosmia a lo largo de la evolución de la enfermedad. Este es un hombre, como describe la viñeta, de 40 años, que previamente era un paciente sano y sin síntomas. Y las guías NICE, digamos que las recomendaciones NICE, que son recomendaciones británicas, nos dan como tres definiciones que tenemos nosotros que tener digamos, de este concepto. Uno, que es el COVID agudo, y el COVID agudo son los signos y síntomas que el paciente tiene hasta por 4 semanas luego de los síntomas iniciales, eso se considera agudo. Síntomas persistentes de COVID-19 que van entre la semana 4 y la semana 12 del inicio de síntomas, y el síndrome post-COVID-19 en que los síntomas son más de 12 semanas luego del inicio de los síntomas. Entonces, esta es una viñeta que trae el British Medical Journal el año anterior, en el cual, digamos, sugiere cómo evaluar a estos pacientes que tienen estos síntomas persistentes luego de 3 semanas de los síntomas iniciales. Y lo que recomiendan inicialmente es hacer una evaluación clínica, con una historia clínica completa, determinar la naturaleza y la severidad de los síntomas del paciente y hacer un examen físico en el cual esté, pues, la temperatura, la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, evaluar funcionalmente cómo está el paciente, evaluar la oximetría tanto en reposo como ejercicio y realizar unas pruebas, digamos, clínicas basadas en lo que usted piense que puede tener. Esas pruebas, digamos, de laboratorio pueden incluir hemograma completo, electrolitos, pruebas de función renal o hepática, troponina, creatininquinasa, dímero D, BNP y ferritina, dependiendo de lo que usted piense que puede estarle sucediendo al paciente. Evaluación nuevamente de imágenes, pruebas de orina, electrocardiograma. Sigue esto en evaluar cuáles son las comorbilidades del paciente para determinar si son estas comorbilidades las que generan que los síntomas persistan, cuáles son los síntomas, digamos, cuáles son las circunstancias. Doctor, que pena lo interrumpo. Señor. La diapositiva quedó bloqueada. Revisamos, por favor. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor, pero está la post-COVID-19, pero no ha pasado siguiente diapositiva. Revisamos, por favor, hacia adelante y hacia atrás. No sé si la tienen acá.
o paro y vuelvo a compartir, ¿te parece? Perfecto, doctor. Sí, señor. Mejor. Creo que aquí deben tener la diapositiva, ¿sí? Ahora sí, doctor. Perfecto. Entonces, como les decía, evaluar las circunstancias sociales y financieras que pueda tener el paciente, si esto pues lo lleva a perder su trabajo, por ejemplo, que puede también generar algo de síntomas de ansiedad asociados a los que ya el paciente tiene. El manejo médico realmente sintomático, tratar la fiebre con acetaminofeno, optimizar el control de la oxigenación, tener mucha empatía en cuanto a estos síntomas persistentes son realmente frustrantes para el paciente. Evaluar la posibilidad de manejo antibiótico en caso de que se considere la posibilidad de sobreinfección. Y digamos que hay unas cosas que el paciente puede ir haciendo, digamos, tomarse diariamente la oximetría, evaluar si hay caídas de la oxigenación con el ejercicio, por ejemplo, determinar cómo está descansando, digamos, tener un cuidado adecuado de su salud en general y lentamente ir graduando la cantidad de ejercicio que puede realizar, logrando tener, digamos, unas metas como bien claras en esta parte. Muy importante en la consulta evaluar la parte de salud mental de estos pacientes y ahora, digamos, más adelante vamos a tratar este tema con algo más de detalle. El seguimiento del compromiso pulmonar, creo que todos hemos visto estas imágenes en mayor o menor grado, la severidad del compromiso en vidrio esmerilado, las consolidaciones, la presencia de cavitaciones, sobreinfecciones, neumotórax, neumomediastino, es algo que vemos con frecuencia en la práctica clínica en estos pacientes. Y una de las cosas que uno como neumólogo inicialmente se frustra mucho es por cuánto tiempo pasa entre que el paciente, digamos, tiene la fase aguda y vemos este compromiso radiológico. Y realmente, de nuevo, esto es un campo fluido y estas son recomendaciones del año pasado que salieron publicadas en Tórax, que son unas recomendaciones de cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. Y pues el seguimiento desde el punto de vista, digamos, clínico radiológico va a depender, como les decía, de qué tan severo fue el caso. Si este paciente, digamos, estuvo en una unidad de cuidado intensivo con neumonía severa, el primer seguimiento que recomiendan los colegas en el Reino Unido es que esté entre las primeras 4 a 6 semanas, que esta primera consulta sea por telemedicina y evaluar en ese punto si hay diagnósticos adicionales que se deban considerar, como por ejemplo la posibilidad de que el paciente luego de la salida de la hospitalización haya podido desarrollar una embolia pulmonar, evaluar, digamos, el compromiso, la severidad del compromiso y hacer unas pruebas a las 12 semanas, a los 3 meses luego de la infección, en las cuales está una radiografía de tórax, una evaluación personalizada, evaluar si se solicitan pruebas de función pulmonar y si todo esto es normal, pues realmente darle de alta al paciente. La posibilidad de que esto en un paciente de UCI a las 3 meses esté normal realmente no es muy alta, pero si existe compromiso evidente, usted puede hacer pruebas diagnósticas adicionales como la posibilidad de hacer un CT scan en el caso de que tengas un compromiso radiológico persistente, evaluar si existe un compromiso intersticial, considerar la posibilidad de remitir a un servicio de enfermedad intersticial y si existe la enfermedad, la posibilidad de enfermedad vascular pulmonar, considerar enviar al paciente a un centro de expertos de hipertensión pulmonar. Si definitivamente no hay compromiso intersticial o vascular pulmonar, considerar la posibilidad de darle de alta al paciente. Los pacientes que tienen neumonías leves a moderadas normalmente se manejan en la casa o se manejan en hospitalización en sala, digamos, general. La idea es hacer una evaluación a las 12 semanas, de nuevo muy similar con radiografía de tórax, pruebas de función pulmonar, y usted define, dependiendo de cómo esté eso, si el paciente puede ser dado de alta por neumología con unas, digamos, como claridad de cuándo debería reconsultar el paciente o en qué circunstancias deberían hacerlo considerar que algo no va bien. Si usted
encuentra que tiene alteraciones radiológicas persistentes, la idea es que pueda solicitar unas pruebas de función pulmonar completas, incluyendo espirometría, difusión y volúmenes pulmonares, para evaluar funcionalmente cómo se está, digamos, comportando ese pulmón y tener esto como una base para hacer el seguimiento clínico del paciente. La última parte es muy similar a la anterior, evaluación con tomografía o con angiotac y ecocardiograma cuando usted tiene la sospecha que el paciente tenga enfermedad vascular pulmonar o enfermedad intersticial, y en caso de sospecha remitir a los colegas de los grupos de intersticiales o vascular pulmonar. Si no hay este compromiso, podría ser dado de alta por neumología. De nuevo, como les digo, esto es realmente algo que va fluido y qué información vamos a ir, digamos, como recopilando a medida que pasa el tiempo. Llegamos, digamos, a la parte más importante de esta charla, que es hablar un poco de lo que es rehabilitación pulmonar. Y la rehabilitación pulmonar, digamos, ¿cuáles son nuestros objetivos cuando entramos al paciente a un programa de rehabilitación? La idea es reducir los síntomas que tiene el paciente, aumentar su habilidad funcional, mejorar su calidad de vida y disminuir los síntomas de ansiedad y depresión. Esas son, digamos, que las cuatro bases que nosotros buscamos en estos programas de rehabilitación. La idea es que esta es un consenso de la medicina británica del deporte, y son unas recomendaciones con respecto a cómo realizar la evaluación, y lo que hacen es digamos, una evaluación entre pares a ver cuántos logran estar de acuerdo en cuáles son las medidas a tomar. La idea es que todas las evaluaciones de los pacientes post-COVID deben tener una, digamos, un cuidado de la bioseguridad, como si el paciente estuviera con infección activa. Y esto, vaya que es cierto, realmente hay una información realmente reciente, tal vez en la última semana, con respecto a que los pacientes que tienen infecciones severas, que requieren cuidado intensivo, pueden tener virus cultivable hasta por un poco más de 30 días desde el inicio de los síntomas. Muchos de estos pacientes los vemos en ese momento en el cual realmente uno dice no deberían ser contagiosos por la información que tenemos o que teníamos de antes, pero realmente puede suceder. Entonces, todas las medidas de bioseguridad, y este es un nivel de acuerdo importante, cada plan de rehabilitación debe verse de manera individualizada dependiendo de las necesidades del paciente. Debe considerarse que los síntomas importantes a controlar son la disnea, el distrés psicológico, mejorar la calidad de vida del paciente y su función física. Durante todo el proceso de rehabilitación, estos pacientes deben ser evaluados por el grupo de rehabilitación, con terapia física, con neumología, con psicología, nutrición. Y debe realizarse una adecuada educación para que el paciente tenga como claridad de cuáles son los objetivos que se van a lograr con la rehabilitación. Estar, digamos, atento a cuáles son las posibles complicaciones respiratorias que pueden tener los pacientes durante el proceso, y evaluar, digamos, la parte individual de cómo está el compromiso de la función pulmonar, gasimétrico del paciente, para dar, dependiendo de ese compromiso gasimétrico, dependiendo de ese compromiso de la alteración de las pruebas de función pulmonar, una adecuada, digamos, como prescripción del ejercicio. La idea es que se debe iniciar con un ejercicio de baja intensidad, menos de 3 MEPS es lo que lo que recomiendan, y mientras se evalúa frecuencia cardíaca, presión arterial, oximetría de pulso en estas evaluaciones iniciales. De nuevo, la idea de esta rehabilitación es tratar realmente no el compromiso pulmonar, ese no es el objetivo de la rehabilitación, sino toda la morbilidad alrededor de la infección. Básicamente, ¿qué es eso? Disfunción del músculo periférico, que está dado por el desacondicionamiento, por pérdida de masa muscular, por la neuropatía asociada al cuidado crítico, por los propios efectos de la hipoxemia en el músculo, la disfunción de los músculos respiratorios, en los cuales puede encontrar usted un patrón respiratorio inadecuado, una obstrucción laríngea que se puede presentar con el ejercicio, la rehabilitación del compromiso miocárdico, y la evaluación de los factores psicosociales, la ansiedad, la depresión,
las culpas, las alteraciones del sueño y la dependencia a fármacos. Es, digamos, con respecto a esta parte de del seguimiento, que encontramos que realmente la persistencia de los cambios realmente dura en el tiempo. ¿Qué tanto tiempo dura? Realmente no es fácil darles una respuesta de esto. Básicamente, la información que les traigo no es de SARS-CoV-2, sino de SARS-CoV. Y la idea es que luego de la epidemia en Asia de SARS-CoV, los pacientes tenían cambios persistentes en la tomografía, hasta el 34% de los pacientes tenían, esos cambios eran persistentes en el tiempo, y los cambios de la función pulmonar eran persistentes hasta 6 meses, digamos, luego de la infección. Y dos datos que sugerían realmente qué tan persistentes iban a ser los cambios era la necesidad de que el paciente requiriera oxígeno en fase aguda y la linfopenia. Los pacientes que tenían esos requerimientos de oxígeno y ese compromiso mayor de los linfocitos, era más probable que tuvieran compromiso tomográfico y funcional persistente luego de la fase aguda. ¿Quiénes deben considerarse para rehabilitación? Básicamente todos los pacientes que requirieran oxígeno, o sea, todos los que se manejaron intrahospitalariamente deben ser evaluados para considerar, dependiendo al grado de severidad de los síntomas posteriores a la infección aguda, la posibilidad de que la rehabilitación pudiera ayudarlos. Los pacientes que tienen síntomas persistentes como dolor muscular, dificultad respiratoria, sensación de fatiga, dolor torácico, la posibilidad de tos o fiebre que dure más de 2 semanas luego de los síntomas iniciales. Los pacientes que tienen síntomas leves, realmente lo más probable es que lo que uno deba hacer o lo que debería uno hacer es recomendarles reiniciar la actividad física de manera, digamos, escalonada, pero no en un programa de rehabilitación, digamos, no que vayan a un programa de rehabilitación físico. En cuanto a la parte del compromiso musculoesquelético, básicamente entonces lo que vamos a ver es atrofia muscular, como hablábamos ahorita, pérdida que va a empezar luego de la primera semana de la admisión en unidad de cuidado intensivo, que digamos que puede empeorar cuando el paciente tiene un compromiso más severo, cuando tiene sepsis, cuando la estancia en la unidad de cuidado intensivo es prolongada, o cuando hay disfunción multiorgánica asociada. Es posible encontrar en estos pacientes que llevan mucho tiempo, digamos, en cuidado intensivo, encontrar fenómenos de osificación heterotópica. Básicamente eso es fenómenos de osificación en las fascias tendinosas. La presencia de osteonecrosis asociada al uso de esteroides para el control agudo de la infección. El dolor de tipo nociceptivo, neuropático o nociplástico. Entonces, todas estas son las cosas que tenemos que evaluar en los pacientes. Todos los pacientes que vayan a entrar a un programa de rehabilitación deben ser evaluados para determinar el grado del compromiso de daño muscular. Deben tener un equipo de rehabilitación multidisciplinario, como les decía ahorita, que esté, digamos, con grupo de terapia física, respiratoria, nutrición, psicología, neumología. Deben evaluarse todos los síndromes luego de la estancia en cuidado intensivo, que les hablaba al principio, el compromiso psicológico, físico y cognitivo. La idea es que esta terapia de rehabilitación pueda ser realizada en pacientes desde el momento que se pueda realizar en la fase intrahospitalaria y luego también en fase ambulatoria, y podría ser realizada no solamente de manera directa, sino por telemedicina. Estas sugerencias se las hablaré también al final. En cuanto al compromiso cardiovascular que encontramos nosotros, básicamente hay dos
que son como los más importantes que encontramos, la presencia de arritmias y el daño miocárdico. Básicamente, la idea es que este es un compromiso, el compromiso cardiovascular de tipo multifactorial, que está asociado a la hipoxia, a la regulación a la baja de los receptores de ACE2, hipotensión, compromiso inflamatorio sistémico y la toxicidad que puede estar generada por los medicamentos usados en el tratamiento agudo del COVID. Luego de la evaluación, digamos, inicial, una de las cosas que uno puede hacer para determinar la severidad del compromiso cardíaco es el electrocardiograma, Holter de 24 horas, eco, prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada, la resonancia cardíaca y la medición de marcadores neuromorales como el BNP o la troponina. Importante, pues digamos, como les he recalcado, evaluar toda la parte de cambios comportamentales, el manejo de los factores de riesgo, evaluar salud psicosocial, manejo de riesgos médicos y hacer una evaluación y estrategias a largo plazo para el tratamiento de este grupo de pacientes. Debe considerarse en todos los pacientes que nos llegan al programa de rehabilitación la posibilidad de que puedan tener compromiso cardíaco sin importar la severidad inicial del COVID. Estos casos son realmente, a veces uno se sorprende de encontrar pacientes jóvenes que tuvieron infecciones en principio leves, pero que terminan teniendo limitación funcional asociada a falla cardíaca posterior a la infección. Entonces, es súper importante siempre pues, considerar la posibilidad de que esta puede ser una opción. Dependiendo de las referencias que uno encuentre, van a referirles que la idea es tener un periodo de descanso luego de la infección y que el proceso de rehabilitación debe empezar luego de un tiempo inicial de reposo, en el cual el paciente, digamos, no tenga una carga de ejercicio importante. Como les digo, el tiempo depende de la severidad del compromiso y de la referencia que uno lea. Puede encontrar desde una semana hasta 4 semanas luego de la infección antes de reiniciar actividad física. Y en los pacientes que son deportistas de alto rendimiento, incluso hay referencias a esperar en pacientes que hicieron síntomas, a esperar hasta 3 meses antes de reiniciar la actividad competitiva. Si uno encuentra compromiso cardíaco, debe realizar una evaluación específica de la severidad del compromiso para determinar el programa de rehabilitación adecuado para ese paciente. Como les decía ahorita, pacientes de alto nivel pueden esperar hasta 3 meses antes de reiniciar la actividad física de alto rendimiento. Esta parte del ejercicio puede realizarse siempre y cuando la evaluación de la función sistólica muestre que realmente la función sistólica del ventrículo izquierdo es normal y los marcadores de daño miocárdico son negativos. Con esto es, digamos, importante básicamente para decir que no existe un daño miocárdico persistente. El compromiso psicológico, básicamente ustedes van a tener dos cosas al principio, es la ansiedad y la depresión en fase aguda y en la fase crónica el síndrome de estrés postraumático o los síntomas psicóticos asociados al uso de esteroides u otros medicamentos sedantes en la fase intrahospitalaria. Luego del SARS, de nuevo estamos hablando del SARS-CoV-1, hasta el 44% de los pacientes tuvieron problemas de salud mental al año luego de la infección, básicamente dados por esto: ansiedad, depresión, psicosis y una alta frecuencia de estrés postraumático. Realmente es supremamente importante que nos acerquemos a esta dimensión del compromiso que puede llegar a ser incluso mucho más relevante en el momento de la limitación sintomática que el mismo compromiso muscular o cardiovascular o pulmonar en algunos pacientes. Entonces, siempre buscar tener en la fase aguda de la enfermedad una comunicación, digamos, efectiva, tener un contacto social, así sea de manera remota, usando iPads o celulares, para que la persona pueda estar en contacto con su familia.
y estar pendiente de cuáles son los posibles compromisos psicológicos que el paciente puede llegar a tener. En los pacientes que están en la fase de recuperación, hacerles el seguimiento a los pacientes que tenían mayor compromiso en fase intrahospitalaria, realizar una monitoría activa de los síntomas que estos pacientes pueden llegar a tener, recordar que realmente siempre en este tipo de casos la persona nunca se vio afectada sola, normalmente o existieron algunos miembros de la familia que pudieron verse infectados y pudiesen haber tenido un compromiso incluso más severo que el del paciente que estamos viendo. La misma ansiedad que también vemos, por ejemplo, en padres que terminaron infectando a los hijos y que la misma situación del contagio generaba una ansiedad, depresión, sensación de culpa, y esto puede, digamos, persistir realmente en el tiempo. Finalmente, digamos, este es el programa de rehabilitación que tenemos en el hospital donde trabajo, que es el Hospital de la Universidad del Norte. Básicamente nosotros empezamos este programa de rehabilitación basados en la cantidad de pacientes que estaban en el área geográfica donde está el hospital, que es el área de Soledad, y porque este era, digamos, un centro ya específico de rehabilitación que ya existía, que era el centro de la Cruz Roja, entonces digamos que fue fácil poder como reinventarlo un poco para hacer rehabilitación de estos pacientes. Y finalmente, y antes de las preguntas, saber que allá en Colombia y en otros muchos países, la recomendación es no solamente usar estas estrategias de personales, sino hacer estrategias híbridas donde parte del proceso de rehabilitación se puede hacer por telemedicina. Entonces, bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Quedo pues atento a las preguntas que puedan tener. Gracias, doctor Jorge, por tan excelente presentación. Definitivamente falta mucho tiempo para saber a largo plazo cuáles son las secuelas del COVID, pero definitivamente nos estamos acercando a ayudar al paciente, por lo menos en este aspecto de la rehabilitación pulmonar y saber cómo lo tenemos que enfocar. A veces no es fácil conseguir todas las pruebas antes de empezar la rehabilitación. En ese caso, ¿cómo podía, cuál es lo mínimo que debemos tener para empezar, para que el paciente empiece en la rehabilitación? ¿Cuáles son las pruebas, digamos, mínimas que tenemos en este medio que conocemos todos? Porque a veces prima que el paciente necesita la rehabilitación, pero tenemos a veces una pared con las pruebas funcionales y el resto de pruebas. ¿Cuál sería eso? Pues, digamos, doctora, realmente dentro del programa hay dos cosas que me gustaría como poner en esa pregunta. La primera parte es que realmente el proceso de rehabilitación es un proceso dirigido a la parte, digamos, extrapulmonar. Entonces, idealmente lo que uno hace al inicio es caminata de 6 minutos y espirometría que nosotros tenemos digamos, que deberíamos tener por lo menos al inicio del programa. Sin embargo, intentando también responder una pregunta de mi profesor que ya vi que colocó acá, doctor Alejandro, gracias por acompañarnos. Realmente, digamos, eso va a depender de la cantidad de pacientes que usted tenga para atender. Esto, como le decía, realmente la idea es hacer unos modelos híbridos porque el volumen de pacientes que están teniendo en muchas zonas y que tenemos en muchas zonas del país sobrepasa las capacidades que tenemos instaladas. Entonces, la idea es que lo que logré revisar es que realmente estas estrategias de telemedicina funcionan primero para llegar a un mayor número de pacientes que no pueden salir de casa. Que no pueden salir de casa por la misma limitación y que puede ser este el momento como empieza. Entonces, como un modelo híbrido, doctor Alejandro, pensaría yo que es la mejor manera, dependiendo obviamente de la capacidad instalada, puede haber, digamos, como mayor o menor número de pacientes, pero la idea es poder llegar a la mayor parte de pacientes, sea de manera presencial, virtual o híbrida. Muy bien.
Bueno, saludo desde Neumocesar. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para definir el egreso del paciente del plan de rehabilitación pulmonar? Pues realmente, gracias por la pregunta. Esto es una pregunta bien compleja porque hay pacientes que van a seguir requiriendo soporte en el tiempo y lo vemos con alguna frecuencia, desafortunadamente, de pacientes con limitaciones muy severas luego de, por ejemplo, terapias con ECMO que lograron salvar agudamente la vida, pero el paciente queda con un pulmón supremamente fibrótico. En el cual, y creo que hacemos, digamos, a veces uno dice, bueno, de pronto parte del compromiso aquí puede ser un patrón de neumonía en organización asociada a la infección, le coloco un poco más de esteroides intentando ver si con esto algo del compromiso parenquimatoso reacciona, pero al mismo tiempo, digamos, le van a decir a usted, oiga, necesito tomar una biopsia, pero nadie se anima a hacer una biopsia de un paciente con una hipoxemia severa refractaria que está en la casa con oxígeno de alto flujo. Entonces, estos son pacientes que son realmente bien complejos, Verónica, y que a veces requieren una terapia durante mucho tiempo. En términos generales, en pacientes que van evolucionando bien, al menos 2 meses de rehabilitación. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Laura Aguinaga. Dice que, doctor, ¿qué instituciones conoce que estén haciendo rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID en Colombia? Bueno, creo que realmente, Laura, creo que realmente hay muchas o hay varias. Muchas. Realmente no podría decirles el número, realmente no lo sé. Pero yo creo que como neumólogo realmente sentimos todos en el momento que esto empezó y yo me siento ahorita un poco como sonrojado de haber dado esta charla aquí, ya está dando mi profesor de rehabilitación, el doctor Casas, pero digamos que como neumólogos, como realmente nos tocó, digamos, como una reacción a la severidad del compromiso y de la severidad de la cantidad de pacientes, intentar brindar como un soporte, porque programas de rehabilitación, si hay, habían un número importante de programas de rehabilitación para pacientes con EPOC, pero para los pacientes con EPOC, los EPOCosos siguen estando ahí, los pacientes con enfermedad intersticial siguen estando ahí, y ahora Sí. tenemos un montón adicional de pacientes con enfermedad intersticial posinfecciosa. Entonces, realmente, obviamente esto como que va creciendo mucho, y bueno, digamos, va creciendo mucho a medida de que esto fue una cosa que se nos salió realmente de las manos. Y sí, como aquí colocan en el chat, muchos sitios lo están haciendo. Sí, muchos sí. Por lo menos en Barranquilla, el Hospital Universidad del Norte está haciendo rehabilitación, el Centro de Atención Pulmonar también. No sé si algún otro así Yo conocido. creo que No Instituto sé. Neumológico también, y creo que en El Instituto Barranquilla, y creo Neumológico. que el centro este grande de Sauchave también, creo. Hay otra Ah, pregunta sí, en de. el Isabel Chávez también. Hay una otra pregunta de la Lina Marcela Campaña con respecto Sí. a pacientes con post-COVID 25 días de UCI, ¿a cuánto tiempo es recomendable realizar exámenes a nivel de cardiología? Pues quedan con mucha taquicardia. Esta taquicardia puede ser un fenómeno multifactorial. O sea, realmente no solamente, digamos, va a estar asociado a la hipoxemia persistente, vas a encontrar taquicardia, al desacondicionamiento físico, vas a encontrar taquicardia. Entonces, finalmente, la idea es ir como viendo para dónde va la evolución del paciente, qué es lo que más genera esto. Si es un paciente que tiene una taquicardia persistente sin tanta hipoxemia, pues realmente uno se. Ahí es el caso que como que prende sobre todo la alarma de pensar, ¿será que está pasando algo a nivel cardíaco adicional a lo que ya hemos encontrado? Entonces, esa sería como la situación. Evaluar como la parte de qué tanto es desacondicionamiento y qué tanta hipoxemia tiene. Igual es diferente porque este país es un país supremamente variable en cuanto a nivel de altura y a la situación de la altura con respecto a la hipoxemia. Nosotros
vemos hipoxemias importantes a nivel del mar. Pues yo la verdad solamente puedo imaginarme la cantidad de pacientes con hipoxemia refractaria en Bogotá. O sea, mejor yo no quiero ni imaginarme. Muy bien. En Neumovida, en Armenia, también realiza rehabilitación. Aquí hay otra pregunta de Facebook Live. Adriana Lucía, doctor, ¿cómo se trata en Colombia el COVID-19 a nivel respiratorio? Bueno, digamos una pregunta, dependiendo del nivel de severidad, los pacientes con síntomas leves o asintomáticos básicamente no necesitan ningún tipo de tratamiento. Los pacientes con una, digamos, con un mayor grado de severidad que requieran hospitalización por hipoxemia, la recomendación es usar esteroides. Los pacientes que van empeorando en cuanto a su severidad y que no tienen una respuesta adecuada al uso de esteroides, la recomendación de Recovery de hace pues una semana que fue como aprobada por la ITSA hace un par de días es el uso de tocilizumab. Hay estudios supremamente interesantes con el uso de esteroides inhalados en pacientes con COVID leve para disminuir el riesgo de específicamente con budesonida para disminuir el riesgo de casos más severos. Y digamos que basado en un estudio que se llama el Col Corona, que realmente tiene pues, unas cosas muy específicas, el uso de colchicina podría llegar a ser útil, pero no mucho más que eso. Realmente en los pacientes más severos, lo que más impacta es el esteroide, las estrategias de ventilación mecánica, el uso de cánula nasal de alto flujo, y en esos casos que son refractarios, bueno, la ventilación en prono. Y en esos casos refractarios, el uso de tocilizumab que podría ser, digamos, de utilidad. Aquí hay otra inquietud. A nivel domiciliario, ¿sería viable realizar caminata de 6 minutos siempre que las condiciones se den? Gracias. Yo creo que ahí, porque Creería que no, creería que no, que creería no, que no. exacto. Necesitas un espacio, digamos, que no te va a permitir. Sin embargo, digamos, la pregunta yo quisiera como entenderlo en el sentido de poder como objetivizar la limitación al ejercicio. Y yo creo que no sería ni siquiera necesario la caminata en ese caso, sino evaluar si existe desaturación con el esfuerzo que pueda hacer dentro de casa, dentro de la misma habitación o dentro del, digamos, como dentro de su hogar. Esa desaturación con el ejercicio es como una buena medida de saber el grado de compromiso. Pero caminata, Sí, desde el punto de vista, más digamos, bien como logístico, pensaría que no. que no, porque se tiene que hacerse en un lugar, en un laboratorio de función pulmonar, con la fisio especialista en rehabilitación cardiopulmonar, el pulsioxímetro, toma de signos vitales antes de iniciar la caminata de 6 minutos y hay que evaluar al paciente. Entonces, ejercicio en casa, sí, como lo ha dicho el doctor Ores, si están las condiciones. Bueno, después hay. Hay una pregunta de qué saturación se podría permitir. Básicamente la entiendo, Camilo, la pregunta como la necesidad. Ah, perdón, esta pregunta es de Diana Carolina. La entiendo como la necesidad de poder usar o no usar oxígeno suplementario. Básicamente eso depende si esto es nocturno, reposo o ejercicio. Básicamente el límite inferior antes de usar oxigenoterapia en cualquiera de esos de ejemplos sería 88%. Claro. ¿Qué escala para medición de calidad de vida se recomienda en COVID? Pues realmente que yo conozca, no hay como, Una digamos, escala. uno puede usar una general como San George. No creo que exista, bueno, mentira, puede haber información de algo que ya esté validado. Pero el problema es que como esto realmente no tiene tanto tiempo, yo no creo que haya una específica que esté validada para eso. Este Creo vale que no estado. usaría una general. No la conocemos. Y No esto la va conozco. relacionado, exacto, relacionado con la caminata también, que si para reiniciar rehabilitación es necesario, o sea, como requisito la caminata de 6 minutos, yo creo que ya está.
Claro, depende del grado de compromiso del paciente. Yo tengo, digamos, pacientes en los cuales voy a poder evaluar adecuadamente caminata de 6 minutos, voy a evaluar adecuadamente espirometría si tengo una alteración restrictiva severa o moderada. Pero tengo pacientes que no pueden, a ver, tengo pacientes que están en ventilación, con ECMO, perdón, que están en protocolo de trasplante, y entonces en esos pacientes no los puede llevar, pues, realmente a hacerle todas estas pruebas. Entonces, digamos que la rehabilitación es un proceso, como decía, que debe empezar dentro de la fase hospitalaria, y debe seguir. Entonces, no todos los pacientes son iguales, no todos van a poder activamente hacer todas las pruebas funcionales, caminata, difusión, volúmenes, espirometría, porque realmente no va a ser posible en algunos, y eso no debería ser, digamos, una situación que te diga a ti: entonces no lo puedo rehabilitar porque no tengo caminata, no lo puedo rehabilitar porque no tengo espirometría, o porque, bueno, 27.000 cosas que pueden suceder que no tengas todas las pruebas completas. Lo importante es empezar a rehabilitarlos. Exactamente, sí. Un saludo a los que están conectados por Facebook Live y gracias por participar y enviar sus preguntas. Aquí tenemos otra inquietud, que si en Colombia los lugares de rehabilitación pulmonar trabajan con fisiatra, el médico, sí, de medicina física y rehabilitación. Pues no en todos. No, no en todos. No, no, no en Es como todos. que Pero es la limitación del recurso, el realmente, es recurso lo está. que pensaría yo. Sí, está limitado, pero sí una fisioterapeuta que sea especialista en rehabilitación cardiopulmonar. Bueno, ¿qué dónde se puede ver la grabación? Pregunta Camilo. Esta pregunta es para Camilo. Sí. ¿Qué tan importante es realizar pruebas de función pulmonar, espirometría, volúmenes pulmonares y capacidad de difusión? Pues desde el punto de vista, Porque ya. a nosotros como neumólogos siempre nos gusta tener todos los datos. O sea, eso lindo para presentar estudios y todo esto de investigación, tener todas las pruebas funcionales, antes de empezar la rehabilitación y poder mostrar qué pasa en el tiempo, en caminata de 6 minutos, qué pasa en el tiempo en calidad de vida, qué pasa en el tiempo en cuanto a los síntomas como ansiedad, depresión. Qué pasa en el tiempo en cuanto al índice de masa corporal del paciente. Que, como les digo, en muchos casos es posible, pero en otros realmente no se puede. Así es. Hay una Bueno. pregunta de, primero la respuesta anterior. Camilo nos dice que estará disponible la grabación en el canal Grabación. de YouTube y en Facebook, en Facebook Sí, de la regular. sociedad. Sí, le da son hermosito. ¿Qué recomendaciones o consejos le daría a los terapeutas respiratorios que traten pacientes con COVID? Bueno, digamos que la recomendación, realmente todas las medidas de bioseguridad, tener en cuenta esto que les contaba, que realmente es relativamente nuevo, nos tomó, bueno, un poquito por sorpresa, el hecho de que estos pacientes pueden llegar a ser infecciosos hasta 30 días. Hay un subgrupo específico de pacientes que incluso por más tiempo, que son algunos pacientes que tienen neoplasias hematológicas y que son tratadas con terapias específicas, como una terapia que se llama el CAR T-cell. Entonces, estos pacientes pueden tener, digamos, un shedding viral mucho más prolongado. Entonces, todas las medidas de precaución, como si estuvieran en la fase, digamos, como hospitalares. Aquí hay otra pregunta, dice que cada cuánto habría que realizar caminata de 6 minutos para reevaluar al paciente o para ver la evolución. Sí, al inicio y al final del proceso de rehabilitación. Las preguntas enviadas al correo recomendado, ¿debemos presentarlas en este medio? Sí, en este el momento de aclarar todas las inquietudes ahora. En cuanto a un programa de rehabilitación cardíaca, ¿cómo debe ser el manejo y el protocolo de la progresión a la hora de prescribir el ejercicio aeróbico? Y después de un síndrome postviral, ¿qué indicaciones se deben manejar en cuanto a un programa de ejercicios excéntricos o de fuerza? Ya que en evidencia bastante encaminados a estos pacientes.
la que se evidencia El bastante. síndrome postviral, creo que están hablando del long COVID. Pensaría que estuviera hablando de eso, Juan Diego. Yo pensaría, digamos que esos casos son, como lo decía al principio, evaluaciones individuales. Digamos que estos síntomas pueden ser persistentes por más de una razón. Más. Entonces, digamos que esta parte del estancamiento también habla del hecho de la severidad del compromiso que tienen algunos de estos pacientes. A veces, digamos, frustrante, digamos, lo entiendo. Hay veces que uno pensaría, digamos, que la disminución, por ejemplo, en los requerimientos de fracción expirada, uno pensaría que van a ir aumentando a medida que pasa, van disminuyendo, perdón, a medida que pasa el tiempo, y hay pacientes que se quedan estancados con FiO2 muy altas. Y esto es realmente una situación compleja, porque de nuevo, como les daba yo ahorita el ejemplo, a veces, digamos, hay protocolos en los cuales le dan esteroides pensando, y siempre dicen, no, que le tomen una biopsia, pero ¿qué cirujano le hace una biopsia a un paciente que requiera FiO2 del 50%? Pues realmente, digamos, por lo menos en mi medio no es tan sencillo. Y entonces uno dice, bueno, listo, pensar que es un patrón de neumonía de organización, le pongo esteroides, y uno dice ahí mismo, ponle esteroides como neumonía de organización, son dosis altas de esteroides. Realmente lo que hay con esto de dosis altas de esteroides en estos pacientes que son síntomas crónicos es que no tienen mucho beneficio. O sea, y esta pues es una información como también realmente reciente. De nuevo, este es un campo fluido y que vamos recibiendo como información, como por pedacitos. Exacto. Entonces, digamos que estas situaciones realmente pueden pasar. Sí. Adriana Rodríguez pregunta que en cuanto al soporte, pacientes con soporte ventilatorio, si existe algún consenso para iniciar la rehabilitación, algún consenso en cuanto a los criterios para iniciar la rehabilitación pulmonar. No, Adriana, realmente no lo conozco. No sé si existe un consenso. Yo realmente no estoy trabajando ya en cuidado intensivo y no sé si los colegas de la Asociación de Cuidado Intensivo o los neumólogos que trabajan en UCI tengan un consenso acerca de los pacientes que siguen el soporte ventilatorio con respecto a cuándo iniciar específicamente rehabilitación. Y aquí Geraldine Rodríguez dice, ¿conoces algún estudio que haga referencia a la intensidad óptima al momento de prescribir ejercicio? Por ejemplo, en EPOC se asocia a la alta intensidad, pero con otras como asma, hipertensión pulmonar, se indica moderada intensidad y esto depende de, ahí Sí, queda. yo creo que entiendo la pregunta. Sí, realmente, Geraldine, la idea es que cuando este programa empieza con una intensidad menor de 3 Mets, es decir, una intensidad de ejercicio que no es una intensidad muy alta. De nuevo, esto se comporta como una enfermedad pulmonar intersticial más, digamos, como todo el componente adicional de desacondicionamiento muscular. Y aquí hay alguna pregunta, un comentario muy interesante de Ana que dice que únicamente se ha mencionado a los pacientes, la rehabilitación, a los pacientes que han requerido hospitalización, pero que se ha documentado en sujetos asintomáticos o leve, y de verdad que lo hemos visto ya, que también tienen el patrón en vidrio esmerilado, así como sujetos que representan también disnea o fatiga. Y es verdad que es un excelente comentario porque Sí, lo vemos. de hecho en la segunda diapositiva yo les mostraba, digamos, como todo el espectro, del paciente con ventilación mecánica invasiva y ECMO hasta el paciente que está en la casa pasando la rehabilitación sin oxígeno, pasando su, perdón, su infección sin oxígeno. Y el caso, de hecho, de la viñeta que les mostraba en los síntomas de long COVID, es de hecho un paciente que estuvo en la casa, no estuvo hospitalizado. Y esto, de hecho, es cierto lo que comentas. Hay pacientes que tienen mucha limitación funcional a pesar de que nunca estuvieron hospitalizados. Hay, Sí. de esto hay como mucho de ancho y de largo. Por ejemplo, hay pacientes que requirieron hospitalización, o sea, requerían hospitalización, pero no se hospitalizaron por miedo. Digamos, como Por miedo. ustedes conocen igual que yo de bien,
el hecho de que en el hospital nos matan, en la clínica nos matan, es que les van a dar los médicos un bono COVID porque entonces yo me quedo en mi casa. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, muchos pacientes pueden haber requerido incluso hospitalización y se manejaron en casa y tenían, digamos, todo este tipo de síntomas. Sí, eso sucedió, eso es real. Sí, y sigue sucediendo. El paciente tiene temor de ir a urgencia porque cree que va a ser peor y requiriendo hospitalización. En los sobrevivientes que han requerido ventilación mecánica, la evaluación y entrenamiento de la fuerza de los músculos respiratorios, ¿qué evidencia existe? ¿Considera pertinente esta evaluación? Miércoles, no vi la pregunta, perdóname. En los pacientes sobrevivientes que han requerido ventilación mecánica, la evaluación y entrenamiento de la fuerza de los músculos respiratorios, o sea, ¿qué evidencia existe sobre eso? ¿Se considera pertinente esta evaluación? Los que han requerido ventilación mecánica, la evaluación y entrenamiento de la fuerza de los Digamos músculos. que para todos los pacientes es importante, pero en los pacientes de hecho que tienen ventilación mecánica invasiva, de hecho, pues evidentemente el compromiso que les decía del síndrome post-cuidado intensivo es más importante. Y entre más tiempo pasa el paciente en ventilación mecánica, mayor impacto va a tener sobre, digamos, el compromiso diafragmático, el compromiso de los músculos accesorios de la respiración. Mayor pérdida de masa muscular, mayor desacondicionamiento físico, la neuropatía asociada al cuidado intensivo. Entonces, digamos que todos estos son fenómenos que a medida que escala la necesidad de tratamiento y escala la cantidad de Necesidad. tiempo que el paciente tiene, pues más severo es el compromiso. Y pues evidentemente, sí, claro, estos son los pacientes que posiblemente más se benefician, si entendí la pregunta bien. Sí. En cuanto a la caminata, la inicial y la final, o sea, ¿cuántos metros se considera, o sea, que como que debe mejorar el paciente para darla por válida, que ha sido efectivo, así entiendo la pregunta, para considerarse mejoría, la diferencia entre la caminata basal y la que se hace al final de la rehabilitación? Pues digamos que realmente yo no creo que haya un número. Acá comenta otro de los participantes que puede ser 200 metros más, pero yo la verdad no he leído un número como para considerar una terapia, digamos, una rehabilitación óptima. Sí. ¿A partir de qué semana, dice Ángela Gómez, o tiempo se puede comenzar a trabajar ejercicios de fuerza muscular por encima de 90 grados y la importancia del incentivo respiratorio? Casi todos salen del hospital con un incentivo de la hospitalización, con un Sí, incentivo respiratorio. pues realmente, Ángela, la respuesta a esto es el proceso que el paciente lleve en cada proceso es diferente. No hay una fórmula, pues digamos, mágica. Todo dependerá de la posibilidad de que el paciente pueda irse pues mejorando con el proceso de rehabilitación. De nuevo, como les decía, la idea no es afectar el pulmón en sí, la idea es afectar la bomba, el músculo. En cuanto al paciente con oxígeno dependiente, dice Mabel, durante el tratamiento debe esperarse la recomendación médica para disminuir la fracción inspirada de oxígeno o puede evaluarse el paciente tolerando, o sea, como ver un poco la evolución del paciente y disminuir durante la rehabilitación. Mabel, yo creo que esta es una excelente pregunta. Realmente la idea es que esto sea lo más dinámico posible y el momento donde el paciente va a requerir mayor, digamos, como requerimiento de oxígeno, es en el momento en que el paciente está realizando ejercicio. Entonces, digamos que si usted encuentra que el paciente está con hiperoxemia en el momento de hacer ejercicio, pues realmente podría ir disminuyendo. Yo creo que varias de las personas que están acá son terapeutas físicas y respiratorias, hay un fenómeno interesante el cual aprendí realmente hace apenas una semana porque me lo comentó un paciente y yo la verdad no lo había oído y no le creía hasta que lo miré y es una cosa que se llama ortodeoxia platinea.
Básicamente el paciente desatura en el momento de acostarse. O sea, satura normal sentado o de pie haciendo ejercicio y al momento de acostarte se desatura. Es un fenómeno transitorio que ocurre en los pacientes que tienen infección por COVID y precisamente lo encontraron en los pacientes en los procesos de rehabilitación. Sí. Acá Nubia dice que 200 metros de inmovilización precoz en UCI con soporte ventilatorio. Buenas noches, doctor, dice Zaida. A los 30 días el paciente con COVID todavía 19 puede ser infeccioso o seguir contagiando. Sí, en teoría, pues como le digo, esta información es relativamente nueva, tiene muy poquito tiempo, o sea, lo revisamos hace menos de una semana. Entonces, pues, digamos, no son los. O sea, lo que tenemos de información previa es esto: pacientes con infecciones leves, infecciosos entre 7 y 10 días, pacientes con infecciones moderadas, digamos, infecciosos hasta el día 14. Eso, infecciosos quiere decir que es posible cultivar virus, o sea, posible cultivar virus hasta 14 días, y los pacientes con casos más severos lo que encontraban era hasta el día 19. Esto de los 30 a 32 días es realmente, como le digo, hace una semana que encontramos esa información y en teoría es posible. De nuevo, la idea es usar todas las medidas de cuidado en este paciente como en cualquier otro. La pregunta que sigue es que muchos de estos pacientes tienen una secuela fibrótica importante, deberían realizar rehabilitación a largo plazo dependiendo de la severidad de los Sí. síntomas. Como les digo, hay un espectro muy amplio de enfermedad. Yo tengo pacientes que tuvieron infección con compromiso persistente en la tomografía luego de 6 meses, pero que a los 6 meses están haciendo 80 kilómetros de bicicleta perfectamente bien, sin Ya. deterioro funcional. Y pacientes que tenían, de hecho, no hacían ejercicio antes, que empiezan a, digamos, como a su proceso de actividad física posterior a la infección y tienen mejor, digamos, clase funcional post-COVID que pre-COVID, a pesar de que la tomografía siga comprometida. Entonces, todo va a depender sobre todo de la parte de los síntomas. Dice que, otra pregunta de Mónica, dice que, buenas noches, ¿hay posibilidad que después de un programa de rehabilitación pulmonar pueda recaer el paciente y retroceder en su proceso de distensibilidad? Sí, es posible. Infección asociada, digamos, a una cicatriz fibrótica es totalmente, digamos, como posible. La posibilidad de que el paciente tenga una embolía pulmonar en el proceso digamos, de poshospitalario también es totalmente posible y lo hemos visto, creo que casi todos. Entonces, sí, son cosas que pueden suceder, por supuesto. Sí, yo creo que esta pregunta está contestada con el tiempo promedio de rehabilitación. Yo creo que ya se habló de eso. No veo más preguntas. No sé si queda algo. Una muy nutrida sesión de preguntas. Una muy nutrida. Tampoco veo manos levantadas. No, no veo. Si queda alguna, bueno, pero no lo veo. Cualquier cosa, por favor, encantadísimo de aquí hay una observación. Muchos de los pacientes, o un comentario, post-COVID-19 tienen como secuela fibrosis importante. Eso, no, estos ya la pacientes vimos. Deberían realizar eso ya, ¿sí, ya, verdad? Sí. Bueno, de verdad que ha sido un gusto estar esta noche acompañado con todos ustedes. Gracias, Jorge. Ha sido excelente la presentación, muy nutrida y excelentes preguntas. Sí, así es excelente. Que agradecerles a todos, deseándoles que buenas ¿Quieren noches, un feliz escribirme descanso, que se sigan cuidando. Claro, si quieren escribirme a mi correo electrónico alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, es jquinteromd@gmail.com. Perfecto. Bueno, todos los meses de ahora en adelante haremos una sesión clínica de estas con un tema importante de que sea de interés para todos. Y desde ya los invitamos el día 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis.
Se hará un simposio, el capítulo Costa Norte lo haremos, lo estamos organizando, así que están todos invitados para festejar el Día Mundial de la Tuberculosis, nutriéndonos de estos y preparándonos para cumplir las metas de la Organización Mundial de la Salud en el 2030. Buenas noches para todos y nuevamente muchas gracias. Gracias. Doctora, qué pena, están solicitando nuevamente su correo, doctor, que si por favor lo puede escribir en el chat Claro, para escríbeme en el compartirlo. chat, Jorge, mejor. Aquí para todos, ¿cierto? Y para todos Para. los participantes. Aquí lo voy a colocar. Listo, aquí está el correo y el Twitter, por si acaso cualquier cosa. Muy bien. Bueno, chao. Adiós.